Bienvenidos amigos y amigas de los libros. Hoy estamos de presentación de libro y de enhorabuena porque hoy vamos a presentar el primer libro de Susi Nieto, Cuida tu autoestima, que es el primer libro también de la trilogía Tiempo y Vida. Los capítulos que componen este libro han sido recopilados de la web de Susi Nieto, donde esta escritora lleva escribiendo desde 2013 sobre desarrollo personal, espíritu emprendedor, expectativas, inteligencia emocional, libros recomendados, salud y más temas con el objetivo de potenciar las relaciones humanas a nivel personal y profesional. En su web, que tenéis en la descripción de este vídeo, que también tenéis su libro en ebook y en formato de papel, podemos conocer a esta escritora, sus objetivos. Puedes acceder a vídeos y a su escuela online, que tiene muy trabajada, tengo que decir. Estamos ante una escritora del siglo XXI que tiene presencia en Internet y está desarrollando una gran actividad a nivel profesional y personal. También tenemos que decir que Susi Nieto participa activamente en la red social Womennalia y en Facebook, donde la escritora divulga sus ideas, comparte los artículos y conversa con otros personales sobre los temas que le preocupan. La presente edición, que hoy hacemos la presentación, recopila toda su experiencia. Si compran el libro, que espero que la hagan y apoyen a esta nueva escritora, van a encontrar una edición con los mejores posts y artículos de su blog. En este primer libro de la autoestima, de la importancia de tener presente nuestra autoestima, nutrirla y cuidarla. Yo, como editor y como fundador de libros con Atenea, he tenido el auténtico gustazo de leerlo, maquetarlo, editarlo y compartir con la autora toda la experiencia editorial que tenemos. La autora, además, tiene una propuesta muy interesante. Nosotros damos el 100% del royalty a todos los escritores que publican con nosotros. Pues Susi Nieto va a dar el 10% de los beneficios que de la venta del ebook y del libro de papel se produzcan a la Asociación Española contra el Cáncer, en específico a la Junta Provincial de Córdoba. Y ya, sin más preámbulos, os pongo a Susi Nieto a mi vera. Muy buenas noches, tardes, Susi. ¿Cómo Hola, ¿qué tal? estás? Bien, Ay, buenas no se me ha noches. escuchado en YouTube. Tenía el micrófono quitado en YouTube de esta introducción. Bueno, subiré el vídeo a YouTube de la presentación otra vez con todo para que lo vean en diferido y no haya problemas. No pasa nada, esto pasa en el directo y ya está, luego se resuelve. Pues nada, Sí, buenas como estamos noches. en multiplataforma, en Facebook y en YouTube, en un sitio sí que tenemos todo el audio bien. Y agradecida, Francisco, por esta presentación tan magnífica. La verdad que me siento súper agradecida y orgullosa de haberte conocido y estar aquí ahora contigo y con todos los espectadores. Muy bien, todos los espectadores que nos estáis viendo en directo, en diferido, dejaré las preguntas a Susi Nieto. Y bueno, vamos a empezar la presentación del libro y para empezar vamos a conocerte un poco más. ¿Quién es Susi Nieto? ¿Qué hace en su día a día? Pues mira, una mujer normal y corriente, madre de familia y bueno, trabaja desde que tiene, yo creo, uso del trabajo, como yo digo, ¿no? Terminé mis estudios y enseguida me puse a trabajar. Sí es cierto que nada tiene que ver con lo que estoy haciendo actualmente. La vida va cambiando y yo, pues al mismo tiempo que muchas otras personas, me he ido adaptando, ¿no? Y mi día a día de hoy en día, pues consiste en eso, en hacer una labor, sobre todo de ayuda. Me encanta el tema del coaching desde que me certifiqué, incluso antes, porque yo llevo escribiendo, como tú has dicho, desde el 2013 y aún todavía no estaba certificada. Y ayuda a personas
y con mis escritos, con mis reflexiones, que al mismo tiempo me servían a mí para nutrirme y para demostrar que dejando huella puedes ayudar a los demás, ¿no? Y una huella tan, tan sencilla como ser el escribir, ¿no? Pues eso me ha permitido pues abrirme más caminos, ¿no? Y reinventarme continuamente y estar al día, mi autoestima. Yo era una persona también con una autoestima muy baja y todo esto me ha permitido pues valorarme, que es lo importante, valorarse la persona, nos tenemos que querer. Y sobre todo eso, ¿no? Yo tenía una amiga que decía que siempre había que mirar a uno mismo, tú y tú. Yo eso no lo entendía. Digo, pero bueno, si a mí me han enseñado que hay que compartir, que hay que esto, que hay que lo otro. Pero sí es verdad que para compartir primero hay que quererse mucho. Y entonces, pues con este libro, con estos posts, pues yo he intentado dar a conocer eso, ¿no? Y en fin, ese es mi día a día, ¿no? Trabajar en mi escuela, tener mis alumnos, atender a mis sesiones y luego al mismo tiempo, como soy economista, es una parte también que hay que cuidar, forma parte de las áreas de vida. Yo trato todas las áreas de vida que normalmente tenemos en común todas las personas, unas más, otras menos, pero todas tienen que estar en coherencia. Pues esa es la cuestión, ¿no? Ayudar y trabajar todas ellas. Muy bien. Está Miguel Ángel Cervantes, en directo, ¿sí? Que es amigo común. Confírmame si ya se me oye, Miguel. Creo que lo hemos solucionado en YouTube. En Facebook se ha oído todo perfectamente. Entonces, bueno, pues subiré el vídeo y ya está. No hay más problema. Miguel Ángel, porfi, cuando puedas, confírmame. Pero vamos a seguir con la presentación. Bueno, como bien has dicho, llevas desde 2013 publicando, escribiendo. Uh-huh. Y yo valoro mucho a los escritores, ya sea de tema poesía o novelado, o en tu caso desarrollo personal, cosas que fomentan el desarrollo personal y nuestro desarrollo psicológico y emocional. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de enfrentarse en esa hoja en blanco que se tiene que enfrentar el escritor? Bueno, pues mira, yo precisamente, yo soy autodidacta. Yo a lo largo de mi vida, pues he estudiado mucho, es verdad, he trabajado mucho los codos, como yo digo, y luego he desarrollado mucho mi mente. Luego a lo largo de mi vida han pasado cosas que me han hecho madurar y me han hecho crecer, ¿no? Y esa hoja en blanco, como tú dices, pues a través de investigaciones, a través de leer mucho, a través de ver experiencias, saborearlas, sentirlas, pues había momentos de inspiración que necesitaba escribirlos, ¿no? Necesitaba dejarlo palpado en una hoja y bueno, eso es lo que me ha permitido pues seguir día a día y además yo era muy disciplinada, ¿no? Yo tenía, cuando empecé, todos los domingos tenía que sentarme y empezar a desarrollar, además mi pico de energías por la mañana era cuando ya me sentía más inspirada. Y sobre todo lo que hacía era investigar sobre lo que me había pasado a lo largo de esa semana y buscar algo relativo a eso y leerlo y sacar mis propias conclusiones, mis reflexiones y sobre eso escribía, ¿no? Entonces eso me ha permitido pues tener una cantidad de posts que por eso las he recopilado y gracias a Miguel Ángel que está aquí también, gracias a ti, gracias a todas las personas que me han rodeado en este último año, pues he podido sacar todo esto y darlo a conocer, cosa que yo, hombre, lo he publicado a través de mi página web, como has dicho, de Womenalia, de Facebook, pero no se me había ocurrido la idea de escribir un libro, ¿no? Cuando conocí a Miguel Ángel, pues fue cuando dije, es el momento, y de hecho, pues se ha hecho realidad gracias a vosotros, ¿no? A nosotros, muchas gracias por la confianza que has depositado en nosotros. Y ya que está Miguel Ángel ahí y hay muchas más personas en directo, no olvidéis preguntarle a Susi lo que queráis, que para eso, que ya que es la que tenemos aquí, aprovechar. Y vamos a ir al libro. Cuida tu autoestima. Uh-huh. Es una gran pregunta. ¿Cómo se cuida la autoestima? ¿Cómo se cuida de esa esencia humana? Pues mira, primero hay que conocerse muchísimo para cuidarse. Todo se basa en nuestro interior, ¿no? En saber conocerse, saber qué límites tenemos y bueno, y aprovechar cada momento en la vida y afrontarlo de frente y bueno, pedir ayuda. Es que muchas veces no queremos pedir ayuda, tal vez porque tenemos unas creencias limitantes que no nos impiden seguir avanzando, ¿no? Pero es que nos tenemos que nutrir continuamente.
continuamente y para eso podemos hacerlo bien de forma solitaria, que no es lo mismo de ameno y divertido, o bien pues llevando esto al entorno, ¿no? A pedir ayuda a los demás. Entonces, cuidarla mucho pues significa que cada día pues tienes que levantarte de nuevo, que queda por vivir en ese día, pueden pasar multitud de cosas y que todas van a ser maravillosas. Y si pasan cosas un poquito más desagradables, siempre sacarle lo positivo a eso negativo, ¿no? Y eso es lo que te alimenta, lo que te hace ver las cosas de otra manera y siempre positivo, como decimos, ¿no? Es una forma de cuidar esa autoestima y al mismo tiempo lo transmites a la gente de tu alrededor. Cuando eso se transmite realmente, la gente de tu alrededor también te sabe cuidar, se sabe nutrir y entonces pues hay una armonía. Claro. Sí, sí. Muy bien. La verdad, a mí me gusta mucho el libro porque puedes leer un capítulo cada mañana y no tienes por qué seguir un orden cronológico, pum, pum, ¿no? Que te permite entrar al índice y leer, pues hoy me siento que necesito débil en esta área de mi vida o me siento un poco más fuerte y quiero reforzar, y te permite una lectura motivadora para tu despertar. O tu anochecer. Eso es un libro dinámico. Exactamente, es un libro vivo, es una diversidad de artículos con muchas pautas, muchos consejos, que las cuales pues te pueden venir algunos bien, otros no tan bien, pero bueno, los puedes aplicar a lo largo de tus días y a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y bueno, implementando y haciendo valer eso en el día a día, ¿no? Entonces, no es una continuidad, pero sí al mismo tiempo te sirve para, como tú dices, te ayuda a cualquier tema o problema o obstáculo que tengas, ¿no? Y entonces, pues, es como una guía que te permite seguir un camino. Sí, eso es una guía. Y me gustaría destacar algunos puntos que tienes en esta guía, que es muy completa. Uh-huh. Y uno de ellos, me gustaría empezar por la exigencia, que tienes el capítulo, se llama La exigencia, cómo poner el límite, ¿no? Hay gente que somos muy perfeccionista o en el día a día nos exigimos mucho, nos exigimos dar por encima de lo mejor que tenemos, y eso es un estrés, y es un condicionamiento, y te baja mucho la energía cuando no llegas a objetivos, a metas, o quedas insatisfecho directamente. Entonces, ¿cómo se pone ese límite a la exigencia para estar más livianos? Pues como he dicho anteriormente, primero hay que conocerse bien, porque si ese límite que tú te pones siempre te está saboteando y siempre estás buscando la perfección, llega un momento en que tú no disfrutas tu día a día y siempre estás en búsqueda de algo que te permita llegar a esa perfección, lo cual no existe. Entonces, lo que hay que hacer es la búsqueda de la excelencia. Y la excelencia consiste en sacar lo mejor de lo que tú tienes y transmitirlo, y mañana a lo mejor la excelencia cambiado, pero siempre dando lo mejor y no lo perfecto, porque es que lo perfecto no existe una vara de medir. Lo perfecto, lo que puede ser para mí perfecto puede ser para otra persona diferente, entonces claro, nunca estamos satisfechos y claro, es que nos exigimos demasiado. Como yo digo, la vida a veces la complicamos tanto, y la vida es tan sencilla, es simplemente dar y recibir y hacer lo mejor y ayudar y ser ayudado y ya está, no hay que complicarse tanto, ¿no? Y entonces esa exigencia es la que te impide pues disfrutar del día a día, y por eso hay tanta gente deprimida, tanta gente amargada o tanta gente que no disfruta ni de su trabajo, porque se pone unos límites tan altos y luego a la hora de la verdad se dan cuenta de que han estado perdiendo el tiempo e incluso se sienten fracasados y frustrados, ¿no? Claro, te genera frustración, te da esa pérdida de energía, pero sí, hay que conocerse un poco uno a sí mismo para saber dónde está tu límite, pero también aceptar el error. Yo, por ejemplo, en el inicio de esta presentación, pues me he confundido con el micrófono en el OBS y no ha entrado bien el audio, y lo acepto porque forma parte de la vida. O sea, no te puedes estar castigando continuamente. Hacemos muchísimas cosas bien a lo largo del día.
Y si existen cosas buenas, existen cosas malas o errores que te permiten un aprendizaje, ¿no? Exactamente, hay que aprender, no hay que sentirse humillado ni fracasado, al contrario, es que antes nos hacían ver los errores como algo que fuera humillante y tal, y no, es que se aprende todos los días, si se ha pasado esto, pues no pasa nada, el próximo día será mejor y ya está, y todo se resuelve, pues a lo mejor poniendo otra cosa, como tú dices al principio, otro vídeo, tal, en este caso, ¿no? Pero no hay que tomárselo como algo tan personal y tan, no sé, sabotear. Sí, es un autosabotaje y hay que aceptar la esencia humana es imperfecta, no somos seres perfectos. Y ahí hay un poco, ahí es donde está la luz, la belleza, el arte de vivir. Exactamente, exactamente. Tú lo has dicho. Otro, una pregunta que te quiero lanzar porque a lo largo de los posts que se recopilan en este libro, Cuida tu autoestima, hay mucha importancia sobre las palabras, ¿no? ¿Qué importancia tienen las palabras en el desarrollo de nuestra vida? Pues muchísimas. Yo precisamente, además es una cosa, yo este artículo, o por lo menos uno de ellos, el que más me inspiró, ¿no? Lo escribí hace ya bastante tiempo y es verdad que yo me acuerdo que desde chiquita a mí me decían que las palabras se las llevaba el viento y que no le diera importancia y yo decía, pero es que a mí me duele tanto, si es que a mí me duele tanto lo que me ha dicho, lo que me ha hecho y a mí yo decía eso, es que además como que me llegaba, ¿no? Y luego con el tiempo, con la madurez, con la sabiduría, con la experiencia, te vas dando cuenta que es verdad, que es que hay palabras que duelen, que no se pueden olvidar. Hombre, se pueden olvidar siempre y cuando tengas las herramientas que te permiten olvidarlas, ¿no? Pero hay que cuidar mucho el lenguaje, así como la expresión, la forma de comunicación. Es que decimos mucho, incluso sin palabras, ¿no? Nada más que con los gestos, ¿no? La comunicación no verbal, como quien dice. Y hay que cuidarla porque hay personas muy sensibles y extremadamente sensibles, que les afecta demasiado y no saben, no tienen las herramientas adecuadas. Que tiene un Entonces, gran impacto para ellos. exactamente, exactamente. Ya depende también de quién te lo diga y cómo te lo diga. A mí me lo decían, que te afecte el que las personas que estén más cerca, pero las que no estén cerca, que no te afecten. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que cómo de cerca está esa persona para mí? A mí me afectaban Claro. y punto. Eso es algo, pero claro, para eso existen herramientas que hay que trabajarlas y que por desgracia en las escuelas, pues son muy poquitas las que todavía utilizan esta inteligencia emocional, por decirlo así, ¿no? Emocional. Y son muy poquitas y las demás, pues seguimos igual, con la educación igual, y entonces hay niños hoy en día, lo que ahora le llaman bullying, antes también existía. Y claro, todo empieza por una mal palabra, todo empieza por un mal gesto y afecta muchísimo a los niños, ¿no? Y luego crecen como crecen. Y, en fin, yo lo veo desde ese punto de vista, porque a mí de niña me afectaba, no es que me hicieran bullying, pero había personas como de mi edad que me dolía. Y bueno, el poder de las palabras es inmenso y de hecho ya cuando me metí en el mundo del coaching y ya empecé a investigar y me enseñaban que hay determinadas palabras que hay que cambiarlas, transformarlas en poderosas y que es cuando ya empiezas a entender y a ver su significado y a ver esa realidad, ¿no? Y es increíble, increíble cómo te cambia la vida, cómo te cambia la vida simplemente utilizando las palabras adecuadas. Sí, es que la palabra tiene mucho poder y hay que tener la capacidad también de resignificar las palabras para recuperar la esencia que tenemos, lo que somos. Por ejemplo, me viene. Es que he tenido muchas conversaciones últimamente de esto. De hecho, hicimos un poder del programa del poder de las palabras. Y no es lo. Por ejemplo, la palabra error para algunos tiene una carga muy, muy, Emocional. muy, muy negativa. Y para otros tiene una carga positiva o incluso podemos decir neutra de forma parte de la vida, lo tengo que asumir como eso, o positiva de, oye, pues sin error no tengo el acierto y este error me ha llevado a esta idea o a un nuevo paso que si no hubiera caído en ese error no hubiera tenido. Claro, es la aceptación que le damos a las palabras y a la forma de interpretarlas, es como tú las interpretes y cómo las uses. Y depende de la sensibilidad, como he dicho, de las personas. Hay personas que tienen la capacidad de no ir más allá de la palabra y decir, bueno, esto significa esto y punto, y no le doy más vueltas, ¿no? Y sin embargo, hay otras personas que empiezan a pensar, a pensar, a pensar, y por qué me habrá dicho esto y por qué esto. Y claro, ahí interviene mucho la capacidad emocional de cada uno y cómo lo interpreta y cómo lo lleva a su vida al día a día, ¿no? Claro. Bueno, está Silvia Fornos en el directo de Facebook y
Nos dice PNL, totalmente de acuerdo, gestión emocional, sí. Y yo quería entrar a la parte de las gafas, de cómo vemos nosotros de la realidad que nos engañan. Yo soy miope y yo en mi libro sí hablo de las gafas, que a veces hay que tratar de cambiar las gafas, ver la realidad desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como la foto esa clásica que ves un 6 o un 9, ambos tienen razón, simplemente hay que ponerse sus pies y ponerse sus gafas. Y aquí hay dos Exactamente. preguntas. ¿Cómo somos capaces de ponernos las gafas de otro y ver su miopía, como yo la mía? ¿Y cómo nos engañan nuestras propias gafas a veces? ¿Cómo podemos tener esa confusión de la realidad de lo que yo creo no es real? Bueno, pues ahí entra también la empatía, la tolerancia y el hecho de que hay personas que conozco y así hablando mal y pronto son muy cuadriculadas o tienen, como digo, dos orejas de burro y por mucho que tú le digas, solo ven lo que ven y ya está. Por mucho que tú le digas, cámbiate de gafas y mira que el color que tú estás viendo es diferente al que yo veo. Y no lo entienden por mucho que lo digas, es que no hay manera y mira qué cuesta, ¿eh? Pero es que eso va con la persona, como yo digo, con su forma de entender la vida, su forma, el patrón mental que tienen adquirido y que no son capaces de transformar o de crecer, de nutrirlo, porque piensan que es así la realidad y no hay otra. Entonces, cada uno, pues como yo digo, yo siempre desde pequeña tenía en cuenta que existían distintos puntos de vista. Entonces, yo siempre he sido una persona que ha empatizado muchísimo con los demás, me ponía los zapatos de los demás y además, yo cuando veía una injusticia, algún compañero o compañera mía de la clase, pues lo pasaba hasta mal, ¿no? Porque decía, es que eso es así o no es así. Pero desde niña, ¿no? Y eso va también con la persona, son valores adquiridos. Y luego, conforme vas creciendo, y eso lo sabemos todos, pues vamos adquiriendo otros, vamos desarrollándolos, o nos dejamos llevar simplemente. Y hay personas, pues, que son muy cabezonas, así como de claro, y no ven lo que tienen delante, y por mucho que lo vean, pues no quieren dar su brazo a torcer. Y así es la vida, ¿no? Unos pues les va más mejor, otros les va peor, porque depende cómo interpreten las cosas, pues así les va. Y ya está, no hay más vuelta que esa. Sí, pero también con nosotros mismos no sabemos usar bien nuestras gafas, ¿no? O nos acercamos, como decías, en siempre mirar con la misma óptica. ¿Cómo nos puede engañar unas gafas propias pues eso, que no corrigen el problema de visión, sino que Pues te da una simplemente visión dándote, alterada de la realidad? claro, pues dándote, como te digo, golpetazos, siempre haciendo lo mismo. Cuando tú esas gafas no te las puedes cambiar o no quieres cambiártelas y siempre repites lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados, como se suele decir. Entonces, depende de que esa persona quiera avanzar. Si tú, por mucho que le digas, oye, mira, sería bueno que hicieras esto, déjate ayudar, pero esa persona, por mucho que tú le digas, no quiere y no se quiere cambiar las gafas, no tienes nada que hacer. Claro. Entonces, eso va con la persona que quiera o no y que Y pida la ayuda. persona que quiera ayuda, que quiera, pues eso, que se ha dado un golpe, ¿no? Por usar otra metáfora, en vez de las gafas, bueno, pues he ido por la autopista, se puede ir a 120 y he ido a 200. Y ya me he dado el golpe y quiero cambiar. ¿Cómo se desaprende? ¿Cómo mejoramos nuestra visión de la realidad? Pues, como te he dicho, intentando buscar ayuda, investigando, ayudándose mutuamente con la transformación interna y transformando esa realidad en otras realidades, viendo distintos puntos de visión, empatizando con la gente que tienes en tu entorno. Y pienso yo que eso a base de buscar una persona que te pueda encaminar. Y tienes que estar dispuesto, ¿no? Tienes que estar dispuesto. Y yo, por desgracia, conozco gente a mi alrededor que no están dispuestos. ¿Por qué no? Porque no. Dice, yo soy así y por mucho que tú me digas, puede ser Seguiré la una cambia. eminencia, pero yo soy así y ya está. Entonces, pues, claro, tú le quieres ayudar o quieres hacerle ver de la forma de ayudarle y le das incluso las pautas de forma visual, de forma auditiva, como yo digo, por mucho que tú quieras, que existen muchas herramientas y no hay manera, es que no hay manera. Entonces, pues, la forma de desaprender
Hombre, una persona que quiere desaprender es primero dejarse ayudar, ¿no? Y conociéndose bien y cambiando ese patrón mental que tiene y adquiriendo otros en función de las realidades que hay, ¿no? Y cada uno, pues luego elige aquel que le venga mejor, ¿no? Esa es la única. Bueno, hay más formas, pero vamos, es una de las formas de desaprender, ¿no? Dejándose ayudar cuando ya se llena la taza y dice, pues tengo que vaciar mi mente de alguna forma, ¿no? Y existen herramientas, poniendo atención plena, poniendo, en fin, frenando, como yo digo, hay momentos de estrés que por mucho que tú quieras hacer las cosas, pues No no te van a salir, funciona. no Vale. funcionan, pues lo dejas, te olvidas y al día siguiente vuelves y a la primera incluso sale. Entonces, pues muchas veces eso hay que tomar esas herramientas como algo constructivo, no destructivo, porque hay gente que dice, es que si lo dejo ahora esto, lo otro, pues no, es que hay que saber hasta dónde llegamos, los límites hay que aceptarlos y ya está, somos humanos. Sí, que a veces también momentos esos de autoexigencia, de dolor, porque también estás pasando una transición y las transiciones no son sencillas. No. Darse ese momento de respiro, de descanso, mira, he dado lo mejor, ya está. Voy a parar, voy a descansar y voy bueno, a ver una película, dar un paseo con las amigas, cualquier Distraerte. distraerte, salir de ese bucle, ¿no? Exactamente, romper ese círculo vicioso y buscar otras motivaciones que te ayuden a salir de ese bucle, como tú has dicho, y las hay mu de muchas maneras, ¿no? Es cuestión de verlas o de que alguien se las haga ver, ¿no? Y buscar la manera, sí. Sí, y es importante que la persona quiera cambiar que pida ayuda. Si no pides ayuda es muy difícil que nadie te ayude. Dice Miguel Ángel que un lujo acompañarte, Susi, que Para quisiste mí. ayuda, te comprometiste y eso es lo que hace una persona que quiere escribir. Dile que gracias de mi parte. Yo es que no lo veo, no sé, Bueno. no lo veo desde aquí, pero yo que me acuerdo mucho de él cada vez que hablamos del libro y lo que tengo pendiente por ahí, que ya lo sabe él. Y nada, que muchas gracias por darme esta oportunidad de conocer, gracias a él, te conozco a ti, así que, en fin, muy contenta. Sí, es el círculo de la vida. Sí. Vamos a pasar, hay una parte, bueno, hay varios artículos, capítulos que hablan sobre las piedras que hay en el camino y sobre la tristeza. Uno de los últimos programas de Menú para el Alma, que hacemos aquí en YouTube, con Federico de Sánchez, hablamos del duelo. Hablamos de que el dolor es una opción o no es una opción. La vida es cambio y nos vamos a encontrar en situaciones de que vamos a sufrir el dolor. ¿Cómo vivimos el dolor? ¿Cómo pasamos el sufrimiento? ¿Es una opción? ¿No es una opción? Sí, es una opción. ¿Vivirlo? Es una opción y forma parte del proceso, además hay que vivirlo, o sea, cuando hay algo que sucede y sentimos dolor, igual que sentimos alegría, hay que vivir a lo que se pasa, que hay que ponerle un límite, ¿no? Hay que ponerle un tiempo, un espacio, porque todo es bueno, ¿no? Hay que sanear, entonces para eso hace falta afrontar el dolor, ¿no? Y luego ya, pues una vez que se afronta, es un proceso, como el duelo, y del duelo, ¿no? Y entonces, pues una vez que se sanea y ya podemos, por decirlo así, avanzar y bueno, el perdón, perdonar, fluir, soltar, todo eso forma parte de ese proceso y el dolor pues es uno más, es algo que debemos pasar, lo mismo que la alegría y la tristeza, son emociones que forman parte de nosotros. Lo que pasa es que ya te digo, hay que saber poner límites a cada cosa, porque hay personas que se meten en el dolor y no saben salir o no quieren salir, ¿no? Y como que están cómodas y luego se quejan y luego. Entonces hay que, en fin, hacerles ver que así no pueden seguir y que si quieren avanzar, pues tienen que, ya te digo, como decía antes, buscar ayuda o empezar a hacer cosas diferentes para salir de ese dolor. Es como el que está una persona triste y empieza a escuchar música triste, entonces te contagia más todavía. Reforzar la Claro. situación. Entonces hay que Porque el buscar. dolor también nos da indicaciones, nos permite conocernos más a nosotros mismos, nuestras emociones Exactamente. expresan algo, nos están dando información de lo que nos Exactamente. ocurre. Y a veces, pues, por ejemplo, en el proceso del duelo, asociamos a ese dolor cosas que ya nos han pasado en el pasado, ¿no? Traumas que tenemos acumulados, que diría Freud, o situaciones que hemos anclado
Y hasta que no lo superemos, vamos a seguir viviendo ese dolor y vamos a hacer conductas, pues como lo que decías, ¿no? Ponerse música triste, te pone Chopin y encima llueve y no Sí, bueno. hace sol. Y claro, o sea, entras en esa barrera, pero ¿cómo vi el dolor o el duelo o el sufrimiento, la tristeza? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos aporta? Pues nos aporta muchas cosas, porque como tú has dicho, hace que recordemos a lo mejor ciertas cosas que nos han pasado. Lo que pasa es que si somos suficientemente creativos y hemos madurado, ese proceso se convierte en un pequeño rato, como yo digo, en el que nos ha permitido avanzar más rápido, ¿no? De hecho, todo sirve. Todo lo que tenemos a nuestro pasado nos sirve para que avancemos más rápido después, ¿no? Entonces, el dolor, esa emoción, te avisa, como tú has dicho, de sentimientos hacia personas, hacia procesos que estás pasando y tienes que remediar de alguna manera, e incluso tienes que ayudar a otras personas y tienes que avanzar y te está avisando de que así no puedes seguir, que tienes que llegar a un momento en que ese dolor se tiene que acabar, ¿no? Porque la vida no es dolor, al contrario, la vida es alegría. Entonces, pues te avisa de todo eso, de que tienes que tomar ya un camino y tienes que afrontarlo y hacerlo de la mejor manera posible para que los que hay a tu alrededor, porque no estamos solos, los que hay a tu alrededor, pues no sufran, no sufran, porque de verte así, si te quieren, pues también están sufriendo. Y entonces eso te permite ver que los demás están contigo, esa relación que hay de comunicación y de todo, pues te están protegiendo y a lo mejor no te dejas proteger por ese dolor. En fin, es un cúmulo de emociones y sentimientos que se transmiten y se transmiten a otras personas y lo bueno de esto es que entre todos podamos ayudar a esa persona y que ese dolor se transforme, ¿no? Muy bien, vamos a ya, estamos ya entrando en la recta final y te vuelvo a preguntar, Sí. ¿qué es la autoestima? ¿Cómo la nutrimos? ¿Cómo cuidamos de nuestra esencia? Bueno, pues, por Hombre, ejemplo, para eso que cojan el libro, ¿no? Que en el hombre, libro claro, van a tener las claves, que lo yo los compren. invito a que lo cojan, a que lo leen, a que lo estrujen, porque hay tantas pautas, tantos Claro. consejos, depende de cada persona, depende de cada momento, depende de la situación. O sea, hay un. Pero yo lo que digo, sobre todo, a vivir la vida, desde el primer momento en que uno se levanta por la mañana hasta el último momento de la noche. Hay momento para todo, ¿no? Y disfrutarlo en cada situación, y disfrutar de tu trabajo, disfrutar de tu familia, disfrutar de una salida a la calle, de los pájaros, como dicen, disfrutar de esos pequeños momentos y de los grandes, y sin tampoco ser eufóricos, ¿no? Ni perder la cabeza ni el sentido común, pero sí disfrutar de la vida, que la vida, pues como dicen, solo hay una, y entonces pues se nutre de esas cosas, de esos sentimientos, sentidos, sensaciones, todo. Todo te permite nutrir esa autoestima, ¿no? Y te permite, pues, decir, pues mira, cuando era pequeña tenía estas etapas en mi vida y la vida va progresando y ahora tengo estas otras etapas, ¿no? Y disfrutar de ellas ya no es lo mismo, no puedo hacer las mismas cosas, pero sigo siendo una niña y entonces, pues, porque lo transmita igual o lo transmita más o menos de la misma manera, no, no pasa nada. Es que hay gente que hasta siente vergüenza y hay una serie de cosas que le impiden disfrutar de su. De quererse, ¿no? Pues la autoestima es tan sencillo como vivir la vida y disfrutándola, siendo feliz, la felicidad se encuentra en uno mismo, no hay que buscarlo en otras personas ni tener dependencia emocional de nadie, al contrario, somos personas, como yo digo, venimos solos y nos vamos solos. Entonces, una de las cosas que a mí también se me ha quedado últimamente muy clavado, que no somos medias naranjas de nadie, que somos naranjas completas. Y tenemos que esa naranja cuidarla, sacarle brillo. Y habrá días que estemos mejor y habrá días que estemos peor, pero bueno, no perder el equilibrio nunca. Intentar que ese equilibrio sea armónico y estable, ¿no? Y Claro. si pasan cosas desagradables, bueno, pues sacar lo mejor de esa cosa y ya está. Las cosas Sí, de suceden las también. situaciones. De sacar lo mejor de cada situación, porque cada situación, pues, algo aprendes, Claro. tiene su entorno, tiene su contexto, que los sociólogos dicen que el contexto te lo da todo, pero cada situación te va a aportar una cosa diferente en tu vida y en cada momento de tu vida, porque no es lo mismo ser adolescente y vivir la situación como un adolescente, que vivirlo como un joven,
que vivirlo como un adulto, como vivirlo una persona que ya está entrando en la vejez. Claro. En cada parte del camino vivimos unas situaciones y hay que disfrutarlas y sacar lo mejor de ellas. Exactamente, sacar La lo vida mejor de tiene todo. cosas muy buenas, habrá cosas malas, pero esto es el día a Hombre, día, las malas, forma como yo parte digo, del todo, forma parte las del malas ya todo. vienen solas, muchas veces las malas ya vienen solas, no hay que Y las buscarlas. buenas también vienen solas a veces. También, A veces es también. un círculo de cosas buenas. Está Miguel Ángel que te está viendo y te contesta, cuando estás preparado, llega lo que necesitas a tu vida. También María García, que nos manda corazones. Muchas gracias. Me gusta siempre ver corazones en el chat en directo. Está muy bien, aquí en YouTube. Y está Patricia, de Don Esencia, que también ha tenido directo en Instagram esta tarde. Nos dice, hola, señores y señoras, ¿qué tal? Muy bien, gracias por acompañarnos, Patricia. Y bueno, ya casi hemos acabado con el libro, pero este libro Sí. forma parte de la trilogía Tiempo y Vida. Sí. ¿Qué nuevos capítulos nos aguardan en el futuro? Bueno, pues si Dios quiere, a lo largo de este año, pues sacaré los otros dos volúmenes con tu ayuda, ¿no? Y a Miguel Ángel, en fin, todas las personas que forman parte de este entorno. Y bueno, nos trae, si Dios quiere, como yo digo, vamos a hablar de emprendimiento y reinvención. Uno sería Muy bien. emprendimiento y reinvención, porque reinventarse hay que reinventarse constantemente. Y de hecho, este añito pasado nos lo ha demostrado a todos, pero vamos, como digo, a base de tortas, porque si no, nos quedamos en el camino y no hacemos nada. Hay que avanzar y reinventarse continuamente. Y luego el siguiente va a hablar de energía, de tiempo, de cómo aprovechar ese tiempo y cómo aprovechar esa energía que tenemos, ¿no? Porque muchas veces pues, no hacemos las cosas adecuadas ni los hábitos que tenemos son adecuados para llevar una vida sana, equilibrada y tanto mentalmente como en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Como Y entonces, materialmente, sí, materialmente. Entonces hablamos de productividad, sobre todo. Yo me considero una especialista en ello y de hecho mi escuela online pues habla sobre ello también. Y aprovechar el tiempo, como yo digo, vivir la vida y aprovechar el tiempo, no dejar pasar el tiempo, porque claro, ¿no? Cuando somos niños no lo vemos así, adolescentes pues lo vemos de otra manera y cuando ya vamos siendo más adultos vemos que la vida va pasando y que hay cosas que no hemos hecho y incluso nos sentimos como diciendo hemos perdido ya un tiempo y no puedo hacerlo, pues no, se puede aprovechar, si sí, todavía queda mucho, lo que pasa es que hay que aprovecharlo y aprovecharlo de la mejor manera, planificándolo bien y gestionándolo bien que se puede hacer, ¿no? Todo eso, así que estos dos volúmenes pues nos tienen muchas sorpresas también. Vamos, que tienes buen camino para Sí, recorrer. bueno, hay numerosas pautas, consejos, tips, herramientas, hay una variedad muy Y también bonita. abordarlos desde como son post desde 2013, también darles la vuelta porque tú también has madurado escribiendo y has recibido y has vivido nuevas situaciones y habrás tenido Exactamente. conversaciones, habrás estado en eventos, informaciones. Y también le Sí. darás ese toque de 2021. Exactamente, sí, claro. Es que, por ejemplo, el de reinvención está pensado en esto, ¿no? En Claro. esta reinvención continua y, bueno, la productividad y la energía, la eficiencia, para mí son básicos, ¿no? A la hora de. Y entonces, pues hay nuevas herramientas, hay nuevos tips y, en fin, se le ha dado un poco el vuelco, ¿no? A esta etapa nueva que vivimos y que no nos deja tampoco de sorprender y ya veremos lo que pasa, ¿no? Sí, yo digo mucho que hemos vuelto a la caverna, lo que tocaba, que hemos salido tanto de la caverna que decía Platón, que hemos perdido un poco las referencias y nos ha tocado volver a la caverna, que también no Sí, puedo andar en casa. exactamente. El hogar y la familia. Y nos han demostrado que son fundamentales y son cosas que forman parte de esta trilogía y del sentimiento hacia la vida Claro. y valores que tenemos que conservar, sí o sí. Sí, y que hemos tenido que repensar y la potencia que tienen las relaciones, ¿no? Yo no he visto a tanta gente, aunque no estuviera cerca, buscar esa unión por videollamadas, por mil vías tecnológicas que nos imaginábamos. Y me surge ahora una pregunta que suelo hacer mucho en Editorial Abierta, en el programa de los jueves, que Sí. en un año 2020 que nos ha llevado a la caverna y un 2021 que todavía está en transición, ¿no? Que todavía está calentando el año, todavía no ha salido del banquillo, por así decirlo. ¿Cómo afrontas
esta época, porque nos ha retado la naturaleza, toda la situación, es un reto muy, 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 muy grande. ¿Tú cómo afrontas este reto de la pandemia? Pues mira, yo es verdad que el primer momento, al principio, pues tenía incertidumbre como todo el mundo, no sabíamos lo que iba a pasar, ni imaginábamos que iba a durar tanto. Y Claro. estuve 2 semanas sin poder hacer nada, porque claro, de estar trabajando en la calle, Supongo que el bloqueo, ¿no? sí, un poco bloqueada, pero luego como yo tengo como este mundo de la digitalización, yo ya tenía, por decirlo así, esa virtud adquirida porque trabajo en mi escuela online, en fin, pues hice un reto semanal en el que ayudé a varias personas a reinventarse, a ver cómo podían hacer esa reinvención, ¿no? Y a ver qué pasaba, en fin, ayudé y me sentí ayudada también por ellas, ¿no? Porque salí de ese bloqueo y vi que se podían hacer muchísimas cosas desde casa, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, pues ya he ido evolucionando más todavía. Y luego este año, afrontar este año, pues igual, yo me dejo, ya no tengo ese bloqueo ni ese miedo, como hay muchas personas que ustedes tienen miedo, porque todos tenemos un día en nuestra vida y tarde o temprano puede que llegue, Dios quiera que llegue muy tarde, pero como yo digo, hay que seguir viviendo, no podemos tener ese miedo y no hacer las cosas que queríamos hacer. Porque estamos limitados, pero no a tanto, o sea, no hay tantas limitaciones y salir a la calle, pero podemos seguir haciendo cosas o las cosas que teníamos que para hacer en la calle dejarlas aparcadas un poquito, pero hacer otras cosas, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. O hacer cosas que teníamos aparcadas en la vida anterior, dada la pandemia, ¿no? Que Sí, aparcábamos. sí. Bueno, eso ya cuando tenga tiempo, ya cuando tenga tiempo lo haré, cuando tenga tiempo lo haré. Y recuperar esas cosas que teníamos aparcadas, ¿no? Ese equilibrio que has comentado en un Sí, momento sí, sí. de esta presentación de tu libro. Claro, ahora es el momento de volver a esas añadiduras que teníamos ahí aparcados y hacerlas y, no, y ya no hay excusas, que no hay excusas, porque... Esos vacíos que dejábamos un poco de alare. Sí. Además que todo, casi todos teníamos ese, ya lo haré, ya vendrá, ya llegará el momento, postergamos mucho. De hecho, el último reto que he hecho ha sido de la postergación y es verdad, y seguimos postergando a pesar de todo. Sí, eso ya luego. Sí, y además es una expresión que tenemos muy incorporada. En España la tenemos muy, muy incorporada, la verdad. Hay una pregunta que te quería hacer y se me ha ido totalmente, que Sí. era. Se me ha ido porque era improvisada, no la tenía en el guión y No, no, ya volverá. ha venido, se ha ido, ya volverá. Pero bueno, has hablado de la ayuda. Sí. Y bueno, este libro, el 10% de sus beneficios en el formato ebook o en el formato papel van a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿De dónde salió este acto de ayuda o de generosidad o de aporte? Bueno, pues mira, pues un área de la vida es contribuir personalmente. Yo me he dedicado desde hace mucho tiempo a intentar ayudar de una forma o de otra, directa o indirectamente, a ayudar. De hecho, he estado trabajando en una ONG durante 9 años, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podía ayudar yo, seguir ayudando? Y más con lo que pasa personalmente, pues, me han ocurrido cosas a lo largo de mi vida y actualmente, pues, también. Y he visto que con esto de la pandemia, pues, hay cosas que se han olvidado, se han dejado en el camino, ¿no? Entonces, una forma de contribuir de alguna manera era o donar, por decirlo así, una parte de la recaudación pues a esta asociación, ¿no? Es más, yo a cada volumen pues le voy a dar esa parte, ¿no? De protagonismo, ¿no? Para ayudar a determinadas asociaciones. Entonces, cada volumen tendrá su asociación propia y esperemos que puedan pues recaudar algún que otro beneficio, ¿no? En base a esto y no olvidarnos de que existen, y no olvidarnos de que hay personas que hacen una labor muy bonita y bueno, tanto de investigación como de ayuda, como de voluntariado y que no solamente la pandemia, que es que hay muchas cosas más en la vida que nos ha tocado vivir esto. Y dentro de unos años, pues Dios sabe, ¿no? Entonces, una forma en la que todos podemos contribuir es, de alguna manera, hacer algo así, ¿no? Yo en este momento he escrito un libro, pues una parte voy a donarla, otros pues ayudan dando su tiempo y otros donan, pues, no sé, su forma de acompañamiento a otras personas, no sé, y a mí siempre me ha gustado aportar este tipo de cosas de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, pues, la Asociación contra el Cáncer,
fue la primera que pensé por el tema de que siempre en cada familia no hay ninguna familia que se salve, por decirlo así, siempre hay alguien que conoces o que está dentro de tu entorno familiar y bueno, pues que se siga investigando y se siga ayudando, ¿no? Sí, porque parece que el coronavirus ha ocupado todo, pero el cáncer sigue. Yo he tenido persona, una familiar que ha tenido cáncer, que desde aquí te mando un saludo, tía. Está muy bien, está recuperada porque ella es una luchadora, pero el tratamiento y la metodología que lleva es muy continua y esto de no poder estar en el hospital al día a día, pues hay que de alguna u otra manera hay que ponerlo en el escenario y decir, oye, no nos olvidemos de lo que ya había previamente y demos una atención a todo el mundo. Sí, Complicado exactamente. porque hemos tenido que ser muy asertivos porque, como bien has dicho tú, a una persona le coges en esta época el miércoles 3 de febrero de 2020 y le dices que va a estar confinado casi un año y te dice, sí, bueno, o que se va a quedarse en Semana Santa 2 años seguidos y dices, sí, bueno, o si San Fermín, que tampoco Sí, es para sí. tanto, es el virus, ¿no? Y esta manera de ponerlo en relevancia y me parece muy bien ese acto de donación, porque la cultura, los libros tienen eso de, aparte de regar nuestra esencia, también pueden aportar valor económico y facilitar la vida. Exactamente. Hay que ayudar, ¿no? Y facilitar, como tú dices, la vida y ser, no sé, ser solidario de alguna manera. Ya está. Y eso Sí, te que ayuda. todos podemos aportar un granito de arena. Exactamente. Pequeño, uno tú, uno yo, otra persona. Y además que la Asociación Española contra el Cáncer trabaja muy, muy, muy bien. Tengo una APP muy buena, yo la conozco, tengo una APP muy, muy, muy buena, en la que hay ejercicios de música, hay deporte, hay excursiones. Está muy, 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 muy bien. En eso que también que es muy importante, que es generar relaciones. Que la autoestima y las relaciones van muy de la mano, ¿no? Las relaciones de Exactamente, calidad cada vez. son las relaciones de calidad. Sí, y hay muchas personas que se apoyan cuando se conocen entre unas y otras porque pasan por lo mismo y entonces pues es una labor muy importante la que se hace. Exacto. Bueno, pues ya vamos a llegar casi al final de esta presentación de tu libro, Cuida tu autoestima, recuerdo. A todas las personas que estáis viendo en directo, que lo tenéis en la descripción del vídeo. No olvidéis dar like y suscribirse. También a las personas que nos habéis en diferido. Y para finalizar, todos los escritores y escritoras y pensadores que pasáis por nuestro canal de YouTube de Libros con Atenea, que tenemos debates culturales, coloquio de cine, o sea, que tenemos una amplia actividad cultural, tenéis que pasar el test de la Atenea, que son cuatro preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué libro te ha cambiado la vida? ¿Qué libro? Bueno, a mí me cambió hace tiempo uno que leí siendo una adolescente, porque lo mandarían supongo que en el colegio, no sé si lo leí porque me lo dijo una amiga, creo que fue a raíz de una amiga mía, y es Demian de Hermann Hesse. Demian, que es la búsqueda de la madurez de un adolescente y, en fin, ese me cambió la vida porque fue cuando yo me inicié la lectura, por decirlo así. No era muy aficionada, yo escribía poesía, en fin, también me gusta pintar, dibujar, pero fue Eres un libro... artística, pero no te ese fue el libro que te dio el paso, ¿no? Sí, fue el libro y además no se me olvidará nunca, ¿no? El título y, en fin, que hace años que lo leí en su momento, ¿no? Y fue el que me dio el paso. A seguir, a andar, que aunque diría el aunque cuento. ha habido un tránsito, ¿no? Entre medias, pero vamos, sí. Sí. La siguiente es, ¿qué película es tu favorita? Pues mira, La Casa de los Espíritus, me encantó. Ya sé que viene, es un reflejo de una novela de Isabel Allende, ¿no? Pero fue una película que no me esperaba. Yo entré al cine y cuando se desarrollaba y se desarrollaba y se desarrollaba, yo alucinaba con la película, tal como ya sé que los libros muchas veces no tienen nada que ver con la película, ¿no? Pero me encantó, es que me encantó las cuatro generaciones que se escriben, cómo se tratan allí, todos los valores, la familia, el amor, todo. Y bueno, no se me olvidará nunca.
Ah, pues tiene un buen reparto, yo no la he visto. Con Jeremy Sí, Irons, sí. Winona Ryder, Meryl Streep, Glenn Close, que se confunde mucho Meryl Streep y Glenn Close. Sí, un reparto excelente. Antonio Banderas también salía y bueno, es que era algo Antonio insólito. Banderas, Grace Gummer. Sí, tiene un buen reparto y está dirigida por Billy August, no sé quién es, pero bueno, es una película europea, hay que decir. Es una película portuguesa, alemana, Dinamarca. Bendito Google, ¿verdad? Que cuánta Sí. información nos da en un momento. Pues sí, la verdad que sí. Y fue una película que me encantó, me encantó. Hay muchas que me gustan, ¿eh? A mí, yo he sido siempre muy. Me ha encantado el cine y yo me he tragado películas, como yo digo, bueno, tragado y digerido y me han encantado las películas de estas que había antiguamente, yo de baile, ¿no? Musicales de Nueva York, me han encantado. Cuando me pusiste Francina el otro día, me recordó mucho, ¿no? Y no sé, los argumentos que tenían, aunque fueran de baile, pero tenían buenos argumentos. Pero luego esta película la vi en la pantalla del cine y bueno, me gustó muchísimo. Muy bien, yo me la apunto, no la tengo, o sea, no la he visto y me gusta esas cosas de cuando no has visto una película, Sí. verla. Y mañana nosotros en el coloquio de cine que te esperamos vamos a hablar de La Noche de los Muertos Vivientes. Ay, por Dios, esas películas ya me dan un poco de yuyu. Es una gran película de serie B, tengo que decir, pero bueno, Sí, eso sí, ya sí. para mañana, ese es otro capítulo del libro. La tercera pregunta es, ¿una canción que te emocione? Pues mira, me emociona, además las dos, es una, bueno, yo te puedo decir de Marc Anthony, Vivir la vida o Vivir mi vida, me da mucha energía, estás en el coche, te sale y yo me pongo a cantar, o sea, es una canción muy motivadora. Luego también Coldplay, me gustó mucho la de Viva la Vida, desde que la escuché, a mí la música electrónica o música así como que mezcla sinfonía, melodía, me encanta, ¿no? Entonces son canciones que me gustan mucho, todo lo que tiene relacionado con la vida. Muy bien. Sí, yo la canción de Vivir la Vida, no, la de Vivir mi vida de Marc Anthony, es Sí. una gran salsa. Es una gran salsa, tiene una gran energía. Yo la bailaba en clases de baile, que a ver Sí. cuándo podemos volver a bailar ahí tranquilamente. Yo lo he hecho mucho de. Y ya para finalizar, tres valores a nosotros que tengas en tu vida. A nosotros queremos poner a los escritores en relevancia y una cosa que tiene mucha importancia para todos son los valores. ¿Cuáles son Pues tres mira. valores que tendrías en tu vida, Susi? Pues mira, la libertad. La libertad para mí es imprescindible en todos los sentidos. Sentirse libre, aunque estés emparejada, aunque tengas niños, aunque tengas, no sé, determinadas ideales, pero sobre todo la libertad. Y luego la gratitud, ser agradecidos con todo y saber perdonar. El perdón. El El perdón. perdón te permite seguir avanzando y seguir fluyendo. La gente que no perdona, eso de que yo olvido pero no perdono, entonces no puedes. No puedes. Es que lo que va antes de un pero no sirve de nada. Si yo te Exactamente. digo olvido, pero no perdono, lo que he dicho antes sería más olvido y además te perdono. Exactamente. Así, así fluyes. Claro. Porque los peros, qué asco, o sea, es una palabra horrible. Porque además cuando te dice mucha gente, te voy a dar un feedback, ¿no? Te dicen, haces esto muy bien, pero es como, no estoy haciendo. Yo más que feedback le digo mimo. Yo aprendí a decir mimo porque en un mentor que tengo, ¿no? Nos da el mismo feedback constructivos, pero con mimo, ¿no? A tratarlo con mejorar, incluir, omitir, en fin, hablar de otra manera. Sí, no, y además los feedback, hay uno que era para, sigue, continúa, no me acuerdo, lo hacía con Alessandro, que yo también tenía un mentor ahí muy bueno, es una buena dinámica, pero para potenciar a la otra persona, úsala de más, quita los peros, úsala de más, además, y además este libro tiene muchísimos buenos capítulos, y te los puedes leer en cualquier momento, y tienes donación a la Asociación Española contra el Cáncer, es que lo tiene todo. Yo no le pongo un Real. pelo a tu libro, me ha gustado mucho. No, no, no. Y además es continúa. Y además continúa, una Además continuación. es una trilogía y nos queda mucho camino por Por ver recorrer. y por disfrutar que también y por vivir la vida, Sí.
que es una cosa única. Está Javier Kirce también en el directo, que nos dice muy interesante lo que estamos hablando. Muchas gracias, Javier. Javier es el director del Coloquio de Cine de Metrópolis. Así en el momento en el que estamos hablando de todo este tiempo de la pandemia, que estamos viviendo tiempos muy interesantes, la verdad. Lo que iba a decir, que me ha venido a la mente, es que en estos tiempos de cuidado, de volver a la caverna, se han creado obras únicas y proyectos únicos en la historia de la humanidad. Wagner, Shakespeare, que han sufrido cuarentenas, compusieron y escribieron libros únicos que siguen vigentes, que siguen emocionando, que siguen, son un mundo, o te emocionan, te erizan la piel. Y es el momento de que nosotros también lo hagamos. Tenemos mucho más herramientas que ellos. Hombre, claro, y la creación es lo que prima ahora mismo, y hay que ser creativos y imaginar y como digo yo, tocar y en fin, probarlo todo lo que podamos, ¿no? Siempre que sea bueno y sano. Y entonces, pues eso lo tenemos a nuestro alcance y no ponernos tantos límites, tantas exigencias y tantas tonterías como yo digo. Muy bien, Susi, pues ¿quieres decir algo antes de finalizar la presentación para todos los espectadores que nos están viendo? Pues sí, gracias a todos por lo pronto, por estar aquí y ver, y sobre todo que hagan el favor de comprar el libro porque les va a venir muy bien. Además, lo pueden regalar, lo pueden utilizar continuamente. Es un libro vivo, dinámico, un libro que te va a permitir pues, ver la vida de otra forma, tal vez, que yo creo que ese es mi propósito en cierta manera, ¿no? Que se puede nutrir y crear nuevos sentimientos, nuevas sensaciones, y hay que experimentar las cosas buenas de la vida, como yo digo, y eso te permite este libro, ¿no? Y bueno, y esperar con expectativas a los siguientes. Sí, nosotros esperamos los siguientes con muchas ganas. Y a todas las personas que nos habéis acompañado en directo en YouTube o en nuestra página de Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta presentación del libro. En la descripción, insisto, está el libro. Es un libro dinámico, ágil, liviano, que te va a permitir limpiar tus gafas y nutrir tu esencia. Muy importante. Nos vemos en próximos directos y en próximos vídeos. No olvidéis suscribirse y darle like y darle a la campanita. Cuidaos. Adiós, Francisco, y gracias. Chao, adiós a todos. Chao.